Bienvenidos al último capítulo de esta semana. Si somos por las pantallas de la red, 0 horas ya casi pasadito, escuchando a Alex and Banter, porque siempre es viernes en mi corazón. Sí. Con el mejor panel del trasnoche de la semana. ¡Grande! Está Yuli Caña, el maestro Salfate. Ahí está el maestro Galadriel Caldirola. ¡Gol! La Madrid. Y me voy a quedar con Gala porque, bueno... ¿Por qué? Porque el guasito hoy día... Y ¡la hizo! Hoy día la puso como viene... ¡Aprendió a meterla! Y Gala, déjame decirte o preguntarte cómo viste el gol del Guaso y qué responsabilidad tiene en el juego hoy, porque yo lo vi motivadísimo. Yo estoy súper contenta, sé que no era un partido tan importante, pero estoy muy orgullosa y feliz de que haya empezado tan bien, porque quiere decir que va con todo el power, con todas las ganas, y yo creo que, ojo, se va a lucir mucho en este... Mira. En este campeonato. Y en el que se viene, todavía mejor. Secuencia. Ahí tenemos el gol, nos conseguimos unas diapositivas. ¡Qué buena jugada! Digamos una cosa, Cristiana. ¿Sí? Galita sigue siendo el mejor gol de Mauricio. Es sin duda. Yo creo que está Galita, el gol de Uruguay. Y después podría venir ahí, este. Claro, ahí. Quizá podría ser. Y Gala, el gol de cabeza. Tengo un Instagram porque Galita, no sé si lo podemos hacer, pero es público, y agradeció y le mandó un beso al Guaso con esta foto. Ahí está. Dice, sabía que te lucirías, Islas Mauricio. Estoy orgullosa de ti y de tus logros, que son el fruto de mucho esfuerzo y dedicación. Todavía queda lo mejor. ¡Te amo, con toma! ¡Toma! ¡Vamos a hacerla! Ojo, Galita, que Mauricio mejoró la puntería. Atención, ¿eh? Oye, no. ¿Alguna atención. De ustedes le han mandado públicamente un mensaje así? Pero de odio. De odio, de asco, de... No, no aprobación. No, espera que llegue a la casa y te vayas a cagar. A lo mejor... No me llames más, conchetumare. Claro, exacto. Estoy orgulloso de tenerte lejos, cosas así. Ya, muchachos, vamos al bar. ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Su nombre? Francisco. Francisco. ¿Francisco de? Valdivia. Oh, de Valdivia, el hombre sabe de alcohol. El hombre sabe de alcohol. Toma. Sí, señor. Toma. Hoy tenemos el Guaso, que está aquí en honor, por supuesto, toma, a Mauricio. ¿Y esto lleva qué? Esto es una base alcohólica de whisky. Perfecto. Tenemos un licor de cacao. Ok. Y un aire de leche de almendra. Un aire, explícame eso de un aire. Es una técnica que utilizamos para darle una textura nueva a este cóctel. Está bueno. Queda bien, bueno. No es nada de crema, nada alcohólico, o sea, nada grasiento. Yo he sentido los aires de Salfate de Lama. Mira. Que no, por suerte la televisión no tiene olor. Pero un aire de maravilloso. Toma, digamos, los sabores del Guaso. Pongan atención. Está casi igual de rico. Hoy tenemos lo siguiente. El maestro de maestros nos habla de las brujas. La verdad. Es verdad, la verdad de la verdad. Pasan las películas, pasan la vida real. Y hoy la vida secreta de los niños, que nos va a traer Galita. Y además, series que van a desaparecer de Netflix. ¡Buena, un fin! ¡Ya desaparecieron! Por supuesto, ya. Tiramos la cortina, aquí está. ¡Simón! ¡Póngale play, amigos míos! El tema que nos convoca es tremendamente interesante. Porque aquí, como decía don Ramón, usted puede creer o no, pero de que existen, existen. ¿De qué estamos hablando? De las brujas. Fíjense que las brujas, encontramos citas de ellas en tiempos inmemoriales, desde la Biblia, incluso en los años 1600, donde hubo un apogeo y una casa de las mismas, y hasta el día de hoy, incluso hay pueblos, simplemente por mencionar a Chile, donde dice que viven, que son habitadas principalmente por brujas y brujos. Algunos todavía, aquellos que principalmente no creen en personas que tienen una conexión espiritual o, digámoslo, demoníaca, que pueden desarrollar poderes sobrenaturales para utilizarlos, ya sea tanto para el bien o como para el mal. Bruja entonces sería cualquier persona que tiene facultades extraordinarias, ya vamos a ver por qué se da esa condición, para utilizarla a su favor y a veces donde otros se ven beneficiados. Maestro, igual existe esta caricaturización de la bruja, sí, ¿no? Sí. Esto de una mujer con la nariz grande, una verruga que anda en una escoba. Que huele. Entonces, fíjense que no son casuales esos símbolos. Es que, para allá quiero ir también que me lo explique y seguramente eso también hace que la gente no le ponga tanta credibilidad al asunto. De todas maneras, maestro. No, era exactamente lo mismo, porque creo que todos tenemos una imagen de la bruja súper predeterminada y no creo que vaya tan de la mano, si no sería muy fácil ver una en la calle y decir, ahí va una bruja, po, weón. De todas maneras, como la bruja del 71, digamos, claro, que es medio en broma, claro, medio en serio, trataban de perfilarla a ella más o menos como la imagen cultural que se nos ha instalado de estas mujeres, ¿cierto? Que en general están asociadas a un aspecto negativo de uso de fuerzas extraordinarias que no es el designio de Dios y que sin embargo en estos pactos con fuerzas malignas lo utilizan a su favor simplemente para dañar a terceros porque se sienten relegadas del mundo en el que
las rodea, del mundo en que viven. Atención. Pero son mujeres humanas, personas. Muy buena pregunta, ¿sabe qué? Porque yo no me lo he hecho, pero sí, son seres humanos nacidos de mujer, comunes y corrientes, que en algún momento desarrollan un poder o hacen ciertos ritos de iniciación para adquirir, digamos, este estatus de brujería, en donde los cuales quedan con poderes, en donde uno difícilmente podría acercarse, pero en caso de ser capturada, solo el fuego purificador sería la condena apropiada para ella, para finalmente limpiar parte de sus inmensos pecados. Pero ojo, hoy día quizás quiero decir que las brujas, si bien histórica, culturalmente, son vistos como mujeres nefastas, quizás son solo mujeres adelantadas a su época que se están devolviendo un poder robado por el hombre, y que quizás son las brujas un prototipo de la mejor mujer que podría llegar a existir. Ya, pero cortito, lo que nosotros entendemos, maestro, es que una bruja solo existe con el fin de hacer mal. Sí. Exacto. Uno nos imagina una bruja que hace bien, que hace el bien. No hay brujas blancas. Sin embargo, tú me estás diciendo, bueno, que posiblemente no están así. Exacto, porque fíjate que en realidad, yo agradezco tu pregunta, porque una bruja en el fondo parece que hiciera el mal, porque cuando comenzaron a ser consignadas y apuntarlas con el dedo, la que va ahí es una bruja, son aquellas mujeres que no querían hacer caso nomás. Aquellas que se rebelaban por la condición cultural a las que la sociedad las tenía relegadas. Entonces cualquier persona, cualquier mujer que levantara su brazo y dijeron, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a casar, y menos casarme con ese, yo no quiero tener hijos, yo quiero dedicarme a mí, bruja, maligna, rara, ¿cómo no va a tener hijos? Sí, para eso están. Hay que decir que las mujeres tienen muy mala prensa de parte de las religiones, lo que es una injusticia brutal, partiendo por Eva. Claro. Es como si tú decís, ¿de dónde nace toda la corrupción y la caída del hombre? Según el cristianismo, o sea, según la Biblia, es porque Eva cayó en la tentación. Eva como la culpable de todos los males. De todos los males. O sea, ella se equivocó, tentó al hombre y nos venimos todos para abajo y de ahí nunca más salimos. Claro. De pero todas no dicen que el hombre es débil, maestro. Pero el hombre se perdona a sí mismo y le echa la culpa a la mujer para variar. Pero vamos a la teoría. Principalmente hay una de carácter más racional, de análisis más sociológico, y hay otra un poquito más mística. Pero voy a decir las dos. El origen de las brujas es la siguiente. La primera, si bien poética, es bonita y quizás muy acertada. Se dice que en la antigüedad las diosas, va a decir, seres celestiales con características femeninas, al ver que en algún momento, porque ojo, esto sí era así, las mujeres en las tribus, en las primeras naciones, en los primeros grupos civilizados, las mujeres eran la persona más importante. De partida, porque el hombre primitivo, o aquel que fue evolucionando pasito a paso, se dio cuenta que ellas son las que engendraban la vida. Entonces había un respeto particular. Y aunque querámoslo o no, uno, ya sea nacido hombre o mujer, nuestra madre es muy importante, sobre todo los primeros años de vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? La primera leyenda es que las diosas, así como ayer hablamos de la Virgen, que es una macroentidad femenina vinculada con el cristianismo, en esta cultura existían varios dioses y diosas. Y las diosas, los espíritus femeninos, al ver que en algún momento los hombres empezaron a abusar de las mujeres, a quitarle roles, a quitarle poder, a sentirlas como que eran una propiedad, a abusar de ellas física, psicológicamente, venderlas, transarlas por animales, vacas, oro, en fin, decidieron vengarse para darle una lección a los hombres, y algunas mujeres se comunicaron con ellas para otorgarles ciertos poderes sobrenaturales para poder reivindicar y colocar en el trono donde las mujeres jamás debieron haber salido, y que el hombre por abuso comenzó a considerarlas seres inferiores. O sea, la primera teoría de carácter más mitológico, pero que si tú lo aterrizas a lo social, esto es cierto. Sí. Antes las mujeres las llevaban, incluso en las tribus, digamos, de tradiciones sureñas chilenas, y finalmente los hombres dicen, oye, ¿sabes que las mujeres las están llevando demasiado? Y es mejor que, obviamente, les quitemos parte de este poder. Y entonces, según esta leyenda, las diosas se vengaron de la raza masculina, dándole poder a estas mujeres para que les volvieran a explicar quién es la que manda mierda, quién es la que dan vida. Para que lo jueguen. Exacto. ¿Ah? Y la segunda es simplemente, y que esta es la que la mayoría va a aceptar, pero que pareciera que es una interpretación de la primera,
que es una invención mitológica de los pueblos, que en esta cuestión de decir, oye, hoy día ha llovido harto porque, no sé, Zeus, Odín nos favorece, o Dios está de nuestra parte. O San Isidro. O San Isidro, por ejemplo, que es el de la lluvia. Sí, o, claro. O también, como estaba el de los perros, San Roque. Sí, claro, San Francisco. Cuando uno, porque uno dice San Roque, que este perrito no me toque. Mira. Y ahí el perro, que era mordedor, no te hacía nada. Muy bien. Cosa de la abuela. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? En esta segunda teoría es que los pueblos crean sus propias mitologías. Y como necesitaban echarle la culpa a alguien, y ya como citaba Eva, desde la Biblia, si es que empezaba así como, oye, hay años de sequía, oye, los niños se están enfermando, ¿de quién es culpa? A veces son cosas que pasan nomás, y decían, no, pues la culpa es de las brujas. Y inventaron, pero ojo, no se quedaron solo en la palabra, es que aquí vienen los heavy, es que dijeron, no, esto tiene que ser bruja, ¿cómo una bruja? Sí, pues, mujeres malas, usted sabe cómo son las mujeres, que son capaces de tener algunos poderes, lo tienen calladito, y como son odiosas, tienen esta maldición sobre nosotros. Hacen que no haya peces en los mares, que nos seca, digamos, todas las plantaciones, o enferma a nuestros niños. Y en esta búsqueda se creyeron su cuento, a menos que usted crea que esto puede ser verdad, y dijeron, ¿y cuál puede ser esta bruja? Esta, ¿por qué? No sé, porque una señora sola, nunca se casó, no tuvo hijos, y es como rara, no habla con nadie. Bueno, y vamos echándole la culpa nomás, así, arbitrariamente, y ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que quemarla, ¿por qué? Pero la juzgaban, ¿cierto? Sí, pero ojo, qué buen tema, maestro. Cuando una persona era apuntada como bruja, ya era. Y el tribunal que se hacía era solo para a la fuerza sacarle y que ella reconociera que era bruja. Ahora, según la historia decían, claro, tenemos todo este listado de brujas que cazamos. Y la gente, las pobres mujeres, terminaban diciendo que eran brujas porque llevaban 4 días torturándola. Entonces al final decían lo que querían escuchar. Y una vez que decían, sí, soy bruja, adoro a Satanás, y era una pobre señora sola, coja o ciega, no sé qué, y finalmente dicen, ya, lo reconoció, menos mal, se va a caer la maldición, menos mal que lo reconociste, Dios te ha perdonado, y Dios nos pide que ahora purifiques tu alma, y por lo tanto te vamos a quemar. O sea, no se salvaban, las mataban igual, pero lo que querían es que por la fuerza confesaran que eran brujas, cosa que iban a hacer después de tortura, porque no iban a detener hasta que ella dijera que eran brujas. ¿Y de cuándo estamos hablando de las brujas, las primeras que se saben? Los primeros datos son de antes de Cristo, aproximadamente 450 antes de Cristo. Y en la Biblia también está mencionado como criaturas, y siempre mujeres. Esta cuestión de echarle la culpa a las mujeres es bien odiosa, la verdad. Ya, pero los brujos existen también. Hasta el día de hoy, sí. Pero ojo, mira, qué buen punto. Fíjate que los brujos, por ejemplo, hablando en las historias, siempre los pintan como personajes más bien buenos que malos. Merlín. Sí, por ahí hay alguno que no es tan encantador como, por ejemplo, Merlín era un buen brujo. Por ejemplo, en simplemente la trilogía del Señor de los Anillos, el brujo es bueno. Siempre son como bondadosos. Y sin embargo, actualmente, desde hace miles de años, un brujo como hombre es considerado, brujo es una palabra que uno por cultura la asocia a algo malo, que hace hechicería, claro. Pero tiene que ver con un hombre sabio. Pero las brujas no, las brujas están catalogadas así como que esto no es para las mujeres. Entonces si las mujeres se empiezan a meter en estos temas sobrenaturales es porque vienen con algo raro entre medio y lo van a ocupar para su propio beneficio. Como les decía, usted me preguntaba de cuándo, hay consignaciones históricas como por ejemplo el 450 antes de Cristo, ¿cierto? En donde ahí había una prohibición, me refiero, se establecieron leyes de la época para decir, las brujas existen. Sí, estamos todos de acuerdo, sí. ¿Y cómo son? Malas. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a matar. Perfecto. ¿Y qué es una bruja? Leo a partir del código. Su primera prohibición fue aludida a las leyes de las 12 tablas. ¿Qué es esto? Es un texto de norma para regular la convivencia en Roma. Yeah. O sea, en Roma, que ya era un pueblo civilizado, digamos, que iba en vías de prosperidad, digamos, maya después de la decadencia que se le financió. Es un imperio, muy bien, amigo mío, que finalmente tenía echando raíces en muchos países de Europa. Dijeron, oye, de vez en cuando, gracias a los dioses hemos crecido, pero esa cuestión de tener que echarle la culpa cuando las cosas no se te dan a alguien, luego le dijeron, ¿de quién es culpa? De los dioses, no, porque nosotros hemos cumplido, entonces las mujeres, pues, pero todas las mujeres, no las brujas. Y inventaron el concepto y empezaron a vengarse de ellas. Atención, tenemos gráfica. Dice ahí, esto es la siguiente ley, esto se generó el año 82 antes de Cristo, la primera era el 450 antes de Cristo, esto es mucho más contemporáneo. Dice ahí, esto es la ley Cornelia. ¿En qué consiste? Los adivinadores,
los hechiceros y los que hacen uso de la brujería con malos fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con insistencia y violencia, los que para perjudicar emplean imágenes de cera, cacha, serán castigados con la muerte. Ya, pero está clarito ahí, hay mala intención. Sí. Claro, hay mala... Toda esa lista. Ya, pero ¿cuál es el problema? Que la mala intención, ¿qué significaría? Ver a una persona así como que estamos un grupo reunido y dicen así como, hola, ¿cómo están? Declaro que esta persona se enferma. No, ellos decían mala intención es que pasó algo malo a alguien y ya acusaban a otra persona. ¿Y quién fue la bruja? ¿Cuál? Pucha, parece que esa es. La del 71. Y le iban a buscar. ¿Te das cuenta? Entonces, mataban. Digamos, había una desgracia y obviamente iban a buscar un culpable. Entonces, ahí. Ahora, ¿qué cosas se le designaba a las brujas? Principalmente tres cosas que ellos tenían que decir. Si cumplía con estos tres elementos, era una bruja de tomo y lomo. Una, visiones del futuro. Ella tiene la capacidad de saber lo que va a ocurrir. Yeah. Ojo, porque muchas personas, y esto fue bien maldito también, que las mancias, vale decir, el arte adivinatorio que puede provenir de la lectura de un puro, de las borras del café, de tirar cartas, de piedras, de huesos, de un sueño también, de runas, de sueño, interpretación, finalmente eran utilizados de una manera como un oráculo particular que uno podía contratar en personas que tenían esta sensibilidad particular. Y en algún momento, insisto, cuando alguien decidió a quién le echamos la culpa, cuando hay algún problema, echémosle a las brujas, se hacía a partir de estos tres elementos. Primero, visión del futuro. Ahí todos aquellos que tenían arte adivinatoria se fueron condenados. La segunda, poder comunicarse con seres del más allá. O sea, muchos canalizadores, medium, hoy día serían calificados de brujos y por supuesto habrían probado el fuego de la hoguera. Y lo tercero, dominio en seres vivos, y ahí retomo lo que decía Cristian. Vale decir que los dos primeras, uno podría solicitarle el favor de léeme el futuro o en el otro caso, quiero decirle un mensaje, por ejemplo, a mi papá que murió y ya no está conmigo. Pero en el tercero es que ellas tendrían la facultad de obligar a personas, esclavizarlas mental, física, espiritualmente, a hacer actos para su propia conveniencia, como por ejemplo ir a mandar a matar a alguien, claro, o que se suicide, porque si una bruja quisiera quedarse con la casa de alguien, nada, pues le pide nomás que él se mate y que mate a toda su familia y que le deje ahí firmado un papel que diga esta casa de aquí en adelante es tuya, cosas así. Entonces, estas tres condiciones, y la verdad es que las cuestiones se relajaron y bastaba con que tuvieran una de estas, y generalmente la de visión del futuro es la que más se caracterizaba para designar a él como bruja y te vaya lo que era. Ahora, desde esta perspectiva, cualquiera de las mujeres adivinas que ve las cartas y todo que sale en televisión, en distintos programas, incluso en nuestro canal, ¿son consideradas brujas? Pero se las dice cariñosamente así, de hecho. Sí. La brujita de la plata, la brujita. Claro, absolutamente. Es que serían brujas porque tendrían son mujeres, tienen facultades especiales y aunque lo usen para el bien, supuestamente esos poderes no vendrían de la mejor manera, esta vez por un designio divino, sino sería de su pacto con el demonio. Ahora, si es que, porque a veces, por mucho que uno lo reexplique, no se entiende, lo voy a volver a subrayar. Yo creo que incluso estas mujeres, en su gran mayoría, son mujeres adelantadas, no solo su época, sino que son tremendamente conectadas con poderes, por ejemplo, con la naturaleza. Actualmente hay una, voy a decirlo así, pero no sé si es la palabra exacta, una religión que se llama Wicca, yeah, que pertenece a mujeres y que es recuperar ancestralmente estos ritos de conexión con el poder de la naturaleza. Entonces ellos hacen rito del equinoccio, ¿cierto? Cuando el día y la noche son iguales, los solsticios, y le cantan a la naturaleza. Claro, es pagano, no tiene nada que ver con ir a la iglesia, ni Jesús, ni la Virgen, ni Dios. Y sin embargo, ellas son mujeres empoderadas, que viven bien su sexualidad, que saben el poder que existe en su vientre, no solo porque da vida, sino que puede recibir placer y lo van a aprovechar al máximo, y viven con su cuerpo normalmente, lo que me parece estupendo, y son brujas modernas. La sociedad permite el libre culto, mientras no le hagan daño a nadie, viven felices, pero antiguamente eso era condenado. Ahora, esta palabra a usted le va a sonar, las brujas de Salem. Sí, pues, ya, claro. Se han hecho películas, sí, de todo, y viene un término de ahí que se llama la casa de brujas. Esto nació de ahí. Lo que estamos viendo son gráficas de la época, parte de los infinitos juicios que se le hizo a cantidad de mujeres que fueron quemadas a la hoguera. Bueno, en la ciudad, en Salem, que es Estados Unidos, ¿cierto? En la época colonial,
en la ciudad de las brujas, como también se le llamó, la ciudad se realizaban más de 4 juicios en contra de mujeres al año. Y después este número empezó a aumentar, porque como a las brujas, una vez que ya eran apuntadas, las iban a matar sí o sí, y lo único que pedían que confesaran, bastaba, y aquí quedó la escoba, que alguien le cayera mal a alguien, decían, oiga, curita, o al gobernador, o al dueño del pueblo, y dijeron, ¿saben qué? La vecina al lado, y solo porque te caía mala, ¿eh? Así porque, no sé, sí, te miró tu marido, o te quitó un chancho, anda a hacer cualquier cosa, decían, ¿saben qué? Yo ayer, ay, Dios me perdone, decían, la vi que estaba bailando desnuda, y como que estaba haciendo un rito con una gallina con sangre, y mentira, y listo. Gracias, hermana, por... Y iban y la condenaron y dijeron, ¿por qué me están llevando? ¿Por qué eres bruja? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No, es que nosotros ya te vieron, ya que hiciste un represión, no he hecho nada, no cagaste. Bastaba con que alguien acusara a otro y ahí esto se les fue de las manos. Y obviamente, ¿a cuánta persona inocente no quemaron? Que por desgracia, por producto de la tortura, terminaban confesando que sí eran brujas. A ver, los juicios, el pic fue en el año 1692. Hasta que la gente, aquí quedó la escoba, porque alguna persona más viva, más inteligente, más benigna, empezaron a cachar que esto se les fue de las manos y que muchas personas estaban muriendo porque les caían mal a otro que le apuntaron con, claro, el dedo. Y al final todos se terminaron acusando y al final se dieron cuenta, bueno, aquí son todos brujos entonces, todos se están acusando entre sí. Y en algún momento algunas personas, esto quedó mal la escoba, porque empezaron a confesar, ¿saben qué? Yo me quiero confesar, le pido perdón a Dios, pero yo acusé a esta persona de bruja. Ya no está, la mató el pueblo y la verdad es que no es tan seguro lo que vi. ¿Qué? ¿Tú eres bruja entonces? Y empezó a matar a todos los que confesaron. No, y de ahí ya quedó la escoba. No quedó nadie. Puta, quedaron muy pocos, la verdad. Bueno, ahora, finalmente, esto, ¿cuándo se hace famoso? ¿Cómo parte? O sea, ¿cómo partió la masacre de Salem? Fue cuando en algún momento se empezó a enfermar estaba el cura del pueblo y se enfermó, digamos, una hijita de él y una sobrina, ¿ok? ¿Ya? Entonces los llevaron al médico, la costumbre. El cura, que en esa época podían tener, digamos, hijos y para que la gente no diga... Claro, porque claro, son protestantes, de hecho, sí, hasta el día de hoy. Sí. Claro, esa fue la división que se hizo con Enrique VIII, sí, claro, así es, donde él dijo, oye, yo soy cristiano, y dijo, ya, oye, me quiero separar de esta mujer, me quiero casar de nuevo. Entonces le dijeron, no, pero si usted no puede ir a la iglesia. Ah, no, hago otra iglesia, que es igual la tuya, solo que uno se puede casar de nuevo, por ejemplo. Eso es reverendo. Exactamente. Ya, ¿qué es lo que pasa? Reverendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que está este hijito y está este sobrino del cura del pueblo, este padre, este reverendo, como aquí ustedes dicen, y lo llevó al médico. Y el médico, dentro de su sapiencia, estamos hablando de fines de 1600, así que sabía harto, pero en el fondo bastante poco también. Claro. Y dije, ¿saben qué? No sé lo que tienen. No, esto está más allá de mis facultades como el hombre más inteligente y culto del pueblo, y a mí me parece raro. Y bastó que el desgraciado dijera, pucha, capaz que sea algo sobrenatural, y todos empezaron a hacer chulo, entonces cayó una bruja. Y claro, por algo afectó al hijo y a la sobrina del cura, porque el diablo ataca al hombre de fe. No. Espérame, entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a buscar quién puede ser, y como no querían acusar a nadie de los, claro, vecinos, se dan cuenta que entre las personas hay una esclava de la India, y ella, que venía de otra cultura, ella tenía sus bailes, sus movimientos, se divertía con Lucía, y dijeron, esta es. Y la otra, ¿qué? ¿Yo qué? No, tú soy bruja. Además que nosotros tenemos entendido que ustedes no creen en nuestro Dios. Claro, lo que pasa es que está chiva, hay otro. No, no, ustedes vienen con una cultura que adoran a Satanás. ¿Quién es Satanás? No te hagáis la loca, el diablo, para adentro, la quemaron. Y de ahí no paró más y vino toda esta acusación porque la gente se siguió enfermando y a todos le echaron la culpa a la bruja. Maestra. ¿Las brujas tenían algo en contra de la religión o era simplemente hacer mal? Mujeres libres que vivían, como habías dicho, la sexualidad? Yo diría que es un buen punto. La bruja, entendiendo como una persona mala que se quiere vengar de la humanidad o del hombre, o en fin, claro, está contra la religión. Porque sí, pero las mujeres a las que acusaban, quiero decir. No, porque como te he explicado, digamos, mujeres... son puras acusaciones falsas. Pero respondiendo a tu pregunta, en realidad más bien la religión está en contra de estas mujeres sin pedirle demasiada explicación. Ahora, ¿cómo fue este primer encuentro? La primera acusación que luego se desencadenó en esta casa de brujas indiscriminada. Tenemos un experto que nos comenta. A ver. Tituba es encarcelada. Junto con otras dos brujas. Sarah Good, una mendiga con mal carácter, y Goody Osborne, una mujer de supuesta vida alegre. Ambas niegan con vehemencia que sean brujas.
Pero Tituba ha mencionado a más brujas y magos, 9 en total. Lo que significa que otros 7 continúan sueltos por la aldea. La cacería comienza. Bueno, finalmente de aquí esto no paró más. Hubo otros parientes reverendos que fueron enfermos y la historia ustedes ya la conocen. Y de ahí vienen una serie de acusaciones donde decían las brujas bailaban con un macho cabrío, que es una representación de Satanás. Claro. De ahí viene el término de aquelarre, que la designación de la palabra es como obviamente bailar con un macho cabrío en un descampado, desnuda. ¿Y por qué se les ven con escoba? Porque estas mujeres adelantadas que vivían solo y todo lo demás, usaban consoladores, usaban aparatos para hacer satisfacción, autosatisfacción sexual, y por eso se la representa en escoba, porque se le veía que siempre andaban con estos palitos, con que en vez de tener pareja, creían en la masturbación con estos instrumentos. Perfecto. Son cosas que se fueron, obviamente, convirtiendo en otros objetos con el paso de los siglos. Ahora, ¿existen las brujas o no? Obviamente, la única manera de decir que sí es que separara a una persona que demostrara sus superpoderes sobrenaturales, o el otro es que hubiese algún tipo de registro, ¿ok? Bueno, como sabemos, hay muy pocos registros, pero finalmente, ¿qué es lo que sucede? Es que hay algunas pruebas en video en donde, una vez más, yo simplemente digo, les voy a mostrar, en donde vamos a confiar en la buena fe del autor. Algunos de estos videos que vamos a revisar llegaron a los noticiarios, algunos pudieron ser investigados, otros no, pero todos estos tienen una base de inexplicados, social o sobrenaturalmente. Quiero ir con el primero, la bruja de Indumil, en Colombia. ¿Qué va a mostrar, maestro? Se supone que, obviamente, es que estas brujas pueden convertirse en una especie de pavos o animales, así como los brujos de nuestra tierra. Exacto, como para ir a las montañas donde hay tesoro, o simplemente para huir donde hay peligro, ahí entra el mito del tueté, etcétera, etcétera. Una de estas brujas habría sido registrada en Colombia. Atención. Esto es una base militar, ¿ah? ¿Es por este acaso? Es un recinto militar. ¿Pero eso que viene caminando? No se sabe. Entonces, no es un animal. Pareciera que algo Oye, que está cubierto por una manta. Es como un enano con una manta. Una cosa así. Sí. Claro. Entonces, claro, es como un animal raro o una persona. Ahora, ojo, ¿por qué le doy una cierta validez a esto? Porque el pensamiento militar no permite, digamos, hacer bromas que salgan al exterior, claro, y que ellos lo confirmen, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los militares dicen que esta imagen es real, porque es parte de sus cámaras de seguridad, y que ellos no han alterado nada, que no es una broma, y que siendo que es un recinto cerrado, custodiado por armas de grueso calibre, es que la verdad es que no supieron explicar qué era esa presencia. Pero eso sería una bruja. Y ahora se ve acá de vuelta. Claro, lo que pasa es que el lugar donde está establecido esta base militar, se dicen que abundan las brujas, entonces nadie encontró mayor... ¿Cómo talagante? Nadie encontró, o Salamanca, por ejemplo, nadie encontró una mayor explicación que dar que eso debe haber sido una bruja. Insisto, el material fue entregado por militares y yo no conozco tanto cuáles son los códigos, pero cabe suponer, por más o menos entender su mentalidad, que podrían arriesgar severos castigos por hacer bromas respecto a la base secreta, donde nadie debiera estarse metiendo, y digamos, traspasar, digamos, este registro a la opinión pública. Hay otro caso, esto es una bruja en Escocia, donde por supuesto también es una de las tierras favoritas, donde las brujerías, están los druidas, por ejemplo, y donde hasta el día de hoy, y es como el origen casi de la religión de las wiccas, estas brujas modernas que hay en día, que hay en Chile, ¿eh? Si a usted, amiga, le interesa, le llama la atención estos temas, es simplemente convocar el poder femenino en su convicción de que tiene un vínculo más que los hombres con el planeta Tierra y que pueden usar esta energía a su favor. Y no es malo, digamos, a mí me parece notoriamente de manera respetuosa y son ritos de alta validez. Esta vez en Escocia. Atención, en esta ciudad cortita de 80.000 habitantes. A eso parece más una bruja. Claro, o sea, eso es... mira, como pueden ver, aquí no vamos a ir a nadie volando, ni tirando rayos, sino que se ve como esta mujer que está como en un trance. Entonces, ¿por qué le llamas bruja? Porque el autor de este video dice que graba a esta mujer que de la nada se coloca en este descampado, donde parece completamente fuera de sí,
Estamos hablando de un pueblo bastante tranquilo, ¿eh? Donde no existe ningún tipo de estupefaciente, ni tampoco existe como el uso recreativo de drogas de carácter alucinógeno. Y sin embargo, sí pareciera que le coloca intención a este baile que no parece tener mayor sentido para el testigo, en donde ella solita eligió un lugar donde, en medio de la nada, ella parece encontrar una especie de una meta importante en este entrebaile o conexión o estado de trance en el que se encuentra. ¿Tiene? Eso es Middletown, como decía, un pueblito chiquitito de 80.000 habitantes y donde la historia de bruja y donde la creencia de que existen o que van allá, porque sería un lugar de poder, donde la naturaleza fluye en su energía muy fuerte. Según el autor del video, logró captar a esta bruja, maestro. No, quería decir que usted que tenía los brazos y las manos muy blancas. Sí. Me llamó la atención fuertemente, porque el vestuario puede ser cualquier mujer, pero los brazos, las manos, mira, fíjate. Demasiado blanco. Es un blanco claro. Completamente, no parece piel. Se pasó. Perfecto. No sabría decirle, maestro, claro, que quizás... Me llama la atención, los por lo menos. O todo lo demás. Bueno, el caso es que respecto a las brujas, ¿existieron o no? Yo casi me atrevo a decir que ojalá que sí, porque si como decía la primera leyenda son simplemente diosas, entidades divinas femeninas que quisieron recordarle al hombre cuál es el verdadero valor de la mujer, me parece bien. Ya sabemos que históricamente muchas personas fueron acusadas de brujas cuando nunca lo fueron, ni siquiera tenían idea del tema. Y en la actualidad, sí, abiertamente hay personas que practican o intentan convocar poderes sobrenaturales, algunas para el bien, otras para el mal, y está la opción de las Wicca, que es simplemente devolverle a la mujer su capacidad de ser instrumento de canalización de la energía de la naturaleza, y a mí por lo menos eso último me parece... Arte, que se mezcla con la vida real, que se mezcla con el día a día. Aquí está, pasan las películas, pasan la vida real. ¡Hola, hola Madrid! Aquí llega el momento del séptimo arte, que es mi galita goleadora. Aguaso Isla, Aguaso Isla. Qué golazo, galita, pero usted es su mejor gol. Tiene que saberlo siempre. Y en el caso de mi vida, mi mejor película, galita. Tiene que saberlo. Obviamente una película que revisito solo, velitas, en un ambiente muy especial, un palo santo. Y un momento que... Es para mí. Esos no son palos santos, maestro. ¿No, maestro? No. Pero tiene el mismo son olor. Son caños, maestro. Tiene el mismo olor, maestro. Son caños. Película, la primera del día. La primera película vamos a ver a un personaje que tiene cierta similitud conmigo. ¿Ah? ¿Ya? Sí. ¿Quién? Están los anteojos, el pelo, la cicatriz. ¿Ace Ventura? ¿Ya saben de qué estoy hablando? Harry Potter. Me está sapeando el zapa. Maestro, un mago. Sí, Harry Potter y la piedra filosofal. Un mago, como estaba viendo recién. Un brujo, maestro. Mire, sí, pues. Todo calza. Pero viste, él es bueno. Sí, más o menos. Pero hay brujos malos en esa película. Sí, hay brujos malos. Hay unos innombrables. Claro. Voldemort. Película del 2001. No, pues no lo digas. La que dio inicio a esta saga de películas de Harry Potter, que creo que van 7, 8, va a ser la novela de J.K. No, no va, no hay más. ¿No hay más? Eso es... Creo que tiene hasta parque temático para el futuro. Así es. Harry Potter. Revisamos un artículo muy especial que recibe esta película. Él le dan una manta para la invisibilidad. Sí, pues. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Un sueño. Yo me encantaría tener una para ir al departamento de sur y ver a Galita y Julianita en la ducha. Me parece una muy buena idea. La revisamos. ¿Y si se mete un gran regalo? ¿Ah? ¿Y si Suro se mete a la ducha? Bueno, ahí me pongo la manta en la cara. algo tendré que hacer. Revisamos la imagen de Harry Potter y la piedra filosofal. ¡Pasan las películas, muchachos! ¡Pasan la vida real! Ahí está Harry Potter abriendo su regalo. Recordemos a este niño que es huérfano, ¿no? Es huérfano, tipo. Harry Potter, sí. Murieron sus padres. Ahí va. Era como yo cuando niño, lo que pasa, a mí me tocó el castillo de Grayskull, a él le tocó esta manta con la invisibilidad. Era el papá de él, digámoslo. Por eso ahí se ve que estaba media mal traer. El papá no era muy respira. ¡Toma! ¡Weón! ¡Desapareció! Muy chapulín, ¿eh? Mira, muy chapulín. ¿Qué eran en esa película? Mira, esta es la primera. Es la primera, exactamente, la piedra filosofal, sí. Basada en el libro del mismo nombre. ¿Viste ahí, invisible? Sí, mayor, ahí ahorraron plata en la película, maestro. Oye, y Ron solamente quiere decir, al final la pone, ¿eh? Sí. Y eso que, la pone. Maestro, y ojo que el tipo es colorín, tiene su pH, ¿eh? Sí, pues. Tiene su pH, ¿viste? Sí, pues. La manta de la invisibilidad de Harry Potter. No, buen regalo. Es imposible que tú le creas en la vida real una manta que te dé invisible. ¿Por qué no? Porque es imposible. Matemáticamente imposible. ¿Matemáticamente? Toma, claro. Toma, me cagó. Weón, qué valor. Sí. Bueno, Juli. Hay un tipo y un con su hijo que son matemáticamente posibles, Julia, no, en mi caso. No. Uno que su mamá cuando estaba con su papá dijo más, salió el niño. No. Matemáticamente claro. Posible. Oye, échate. Él agarró a su hijo y juntos desarrollaron
una manta como la de Harry Potter. Ay, para la invisible. ¿En serio? Maestro, ¿en serio? Ver para creer. Pero muy pronto en los mejores bazares y botillerías de nuestro país. Es un peligro, es una, de un peligro, maestro. Atención, ya encargué la mía. ¿La quieren conocer? Pasan las películas, pasan la vida real. La manta de invisibilidad de Harry Potter. Mira. Mira el tipo. Ya. ¿No es cierto? Está paseando, vemos hacia el otro lado, ¿no? Sí. Mira. Es un vidrio ahí. Pareciera un vidrio, ¿no? Claro. Pero mira lo que va a pasar a continuación. ¡Toma! Apareció su hijo que está ahí, invisible. El padre se ve, el niño no se ve. No, la manta para la invisibilidad. Ya, raja, son espejos. No, ¿cómo que espejo, maestro? Mire, mire, por favor, lo estamos viendo igual que Harry Potter, de maestro. De hecho, no es invisible, es un sinsentido lo que está importando. No, pero, maestro, mire. ¿Cuál es la explicación lógica? La manta no tiene explicación lógica. Pero ¿cómo tiene que tener, hombre? Maestro, es como el smartphone de efectos especiales. No. Perdóname, acabo de ver una vieja bailando en un campo, weón, y nadie puso en duda, weón. Muestro la manta de la invisibilidad, una weá científica. En duda al tiro, güey. Oye, weón, la vieja con las manos arriba, bruja, weón. Weón, así es como traer el video de Monga. Así, weón, tengo uno para que se transformó en corriente, mentira. En la próxima semana. Atención. Qué lástima que me pongan en duda. La otra weá era perfecta. Donde lo encontraste no había ni una explicación, esto se hacía sano. Está en inglés. Llamé a Lucho, llamé a Lucho. Y no te contestó. No, es que no puede hablar, pues, weón. Qué caderra. Dijo, weón, googlea. ¿Quién dijo eso? Lucho. Lucho. Lucho, ah, perfecto. Que está muy mal de su garganta. Le mandamos saludo a Lucho, no se pierda este programa. Le dijo, prefiero ver la noche que en la mañana. Oye, siguiente película. Bueno, así como vamos, estamos casi en la misma. Estamos casi en la misma. Me dijo, me estoy levantando esa hora para irme temprano. Oye, siguiente película, buscando siempre la cosa familiar, la cosa distinta. También en Pasa las Películas hay momentos familiares. El matinal de la noche. El matinal de la noche, maestro. Claro. 101 dálmatas. No, en la versión live action del año 96. Con Glenn Close. Con Glenn Close, exactamente. Película que ojalá no hagan nuevamente porque las dos que están ya están bien. Obviamente basada en la clásica de 1960. Estamos bien con el cagazo. Estamos bien con el cagazo. Si no la caguen más. ¿Le gustan los dálmatas, Galita? Me encantan los animalitos. Ah, aparte que son perros que se ríen. Sí. No, y bomberos tienen bastante cosas positivas. Revisamos la escena donde vemos cómo convive esta familia con sus dálmatas. A ver. A ver. Pasa las películas, pasa la vida real, siento un dálmata. Estaba Pogo, me acuerdo. Pogo. Perdón, la de mono animado. Ahí está. Mira, linda escena. Puede ser un poco problemático tener tantos perros, maestro. Puede ser. Además, usted sabe, no sé si sabe, que los dálmatas cagan el doble de su tamaño. Por lo cual, cada dálmata, o sea, son 101. Un mojón es más grande que ellos. Sí. Oye, con esa mancha parecen vaquitas, Yuli. Sí, ¿o no? Sí, son muy tiernos. Mira qué lindo. Yo creo que con un perro en casa basta. ¿Basta? Y ya tenemos no, el ¿Lo dice por Baltasar o por quién? Ah, por Baltasar. Oye, maestro, esos perros eran muy cacheros. Muy cacheros. Lo que sí, maestro, cantaba muy bien. Claro. Como se puede ver en la película. Perros cantores, linda familia. ¿Para qué? Los animales traen felicidad a cualquier casa, sí, sin importar el número. Eso es lo más importante. ¿Y ahora dónde vamos? A ver, quiero ver esto. ¿Ustedes saben que hay un compatriota nuestro? Un chileno. ¿Ya? Chileno de corazón. Fanático del Guaso Isla, Galita. Ey. Fanático. En serio, sí. ¿Celebró el gol? Celebró el gol, sí. Y lo celebró ladrando como loco, sí. Porque el tipo quiere tener 101 no. dálmatas. ¿En serio? Lamentablemente, el hombre no va muy bien. Va como en 41. Ya, pero 41 por ahí, 42. Eso sí, estos cagan menos. Comen mucho, eso sí. ¿Lo quiere conocer? Pasa las películas, pasa la vida real. Los 101 dálmatas chilenos, muchachos, mira. Ahí estaba viendo este muchacho. Es como el viejo Pascuero de los perros. Ese lo compró para AliExpress, ¿eh? Sí. Medio chata. No, hay algunos, perdóname, Cristian, hay algunos que los pintó él. Eran blancos nomás, los fue customizando. Mira qué lindo. Hay algunos dálmatas ahí, pero hay otros que son, weón, así. Perros que manchados. Hay otros que son Kiltrow, hermano. Tengo la sensación, maestro, que hay un par de vacas también. Hay algunos negros completos. Mira. ¿Cuántos llevan? No, perdón, hay uno, perdón, maestro, hay un par que son albinos. No sea irrespetuoso con la raza. Ah. Lleva, el último cómputo que creo que tiene son 42 perros. Ay, mira. Ahora, él come con ellos, ¿ah? Sí. Igual son bonitos. Son bonitos. Como que me dieron ganas de acariciar un perro. A mí también me dan ganas. Ana Carita, pasarle la lengüita. ¡Ya, hombre! Como los perros, como los perros, como los perros, como lo hace. Así saludan, hombre. Lindo momento, 41, sí. Ojalá que llegue a la meta. ¿Y por qué no invitarlo mañana si somos que venga con sus 101 perros? Con todos, con todos. ¿Por qué no? Lindo momento, agradable, buen olor. Principal. Sí. Vale. Vamos con la última película. ¿Cuál es la última película? Cuando uno manguerea un perro, el olor que sale es frigio. Depende del perro, maestro. Bueno, maestro, eso es cuando uno manguerea en general. ¿Cómo depende del perro? Si te bañas el perro regularmente, no debería. No, pero no de, nadie debería bañar al perro regularmente. Les da alergia. No, pero regularmente una vez al mes, pues. No, menos.
¿Menos dice usted? ¿Cada cuánto se las bañan los perros según usted? 3 meses. ¿Cada 3 meses? Sí. ¿Menos? Pero si igual se mantienen ellos como los gatos, se limpian. 3 meses. No, pero no, esto solamente se limpian el ruch. Las otras partes del cuerpo se limpia solo al salir y... Vamos con la última, la favorita de mi querido Juan Andrés Alfate. ¿Cuál? La Guerra de las Galaxias, 1977. Grande, ¿cuál? ¿La primera? La primera. Una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Vamos a referirnos especialmente una vez más al villano. Darth Vader. Darth Vader, maestro, interpretado magistralmente por David Prowse. Sí, pues. Juan Andrés Alfate, alguna vez acá. Sí. Y la voz de Jonathan Jones. James Earl Jones. Me cuesta siempre decirlo, me confundo entre él y Pablo Honorato. No sé por qué. Es la misma voz. Oye, tiene una capacidad impresionante Vader cuando usa la fuerza, que es capaz, por ejemplo, Galita, no en situación sexual, ojo, de ahorcarla. Él levanta la mano y... Que por ahí depende de con la fuerza que le ahorca. Veo que no lo estoy consiguiendo en este momento. Maestro, Galita estaba probando, ¿no? Una vez más, nos estamos metiendo en un terreno peligroso, la más. Mira. Oye, que ese rico acostarse con Galita estuvo, ¿verdad, Betón? Sí. Ahorca sexual. Sí, pues, a lindo pedicilia. Un apretón en el momento adecuado puede ser interesante. Bueno, el famoso beso del tigre. ¿Qué tal? ¿Nunca? ¿Cuál es el beso del tigre? ¿Cómo lo conoces? No, el beso del tigre. ¿No tenemos la...? ¿No? Ya. Maestro, dícese de la práctica sexual. Ya. Para. Música. El ama, ¿cuál es el beso del tigre? Cristian Pérez, dícese de la práctica sexual en la cual se encuentra una pareja conjunta de distinto sexo. Ya. Él en posición horizontal, ella encima. Ya. Y el momento en que ella va a llegar al orgasmo, donde la mujer tiende a apretar. ¿Sí? ¿Sí? Como vaginista. Exactamente, maestro, uno tiene que ir. Y acá, exactamente en esta parte, mi Galita Calderón ahí, dar una mordida voraz. Acá. La mordida la lleva. Ahí. Espérate, y uno está... Y esa mordida aprieta, que apriete ella, la aprietan a uno, y es un momento, maestro, el orgasmo maravilloso, se lo recomiendo a todos. La mordida al tigre. La mordida al tigre. Y espérate, ¿y tú dónde estabas? ¿Abajo, atrás? Abajo, trato de estar en todos lados, Cristian. Y uno que se había quedado en el beso negro nomás. Sí, maestro. Este está bueno. ¿Está ahora, bueno? Si después se puede pasar al negro, mucho mejor. Yo me voy a quedar punto la punto de... la máquina de coser. La máquina de coser de Julie. Sí, la máquina de coser. Bien, la Guerra Galáctica, recordamos, Darth Vader ocupando la fuerza. Revisamos la escena porque pasa las películas, pasa la vida real, mira. ¿Viste? Ahí tenéis cuando... Esto es lo que pasa en una reunión de trabajo, así como la pauta, si somos cuando alguien lleva la contra. Por ejemplo, ¿la Tierra es plana o no es plana? Fue exactamente lo que ocurrió en esta reunión. Déjame escuchar, que no diga la escena, pues. Mire, Galita, él es como usted. Como yo, ¿por qué? Sí. Anda de negro, Galita. Mira, toma, mira. ¿Qué ganas de hacer esto, ah? En la calle, en el trabajo, en el colegio. Toma. Es buena, en el cuello. Toma. Y él es asmático y lo ahorca, hay una ironía ahí. Enough of this. Venga, release him. As you wish. ¡Toma! Y ni siquiera cuando tira su cosa viene de vuelta caminando. Exacto. El hombre está fuerte. ¿Quieres mostrar? Sí, imposible. Carla, tú no ocupes tu poder. Carita. De momento no. Aprieta fuerte. No lo tengo pensado. Aprieta fuerte, ¿eh? Ojo, puedo apretar aún más fuerte. Con un poquito de crema se lleva las manos. Ya. Sí, un poquito de crema, Galita. Un poquito más para las manitos. Pero vamos a la desenlace. Bueno, hay un tipo que tiene esta capacidad, Cristian. No. Ya le vas a mostrar el video. Todo en duda, weón. La bruja perfecto, weón. Los trolls, los duendes perfectos. Yo traigo el video de Darth Vader al tiro duda. No, nadie puede hacer eso. ¿Hay alguien que puede hacer esto? Maestro, se lo estoy diciendo. Espérate, ahorcar a otra persona a distancia. O sea, por lo menos lo que yo vi en el video, en el arte de investigación de como semana. Como decía Calle 13, tengo más trucos que un skater, yo te puedo ahorcar a los Darth Vader. Toma, dime, maestro, tal cual. ¿Quieres verlo? Este muchacho tiene esta capacidad y decide salir a la calle a ahorcar gente, lo que haría cualquier persona en su sano juicio. Pasan las películas, pasan la vida real. La ahorcada de Vader. Mira, ahí lo vemos, ese obviamente se costumiza, maestro, porque le está haciendo homenaje. Mira, atención, va por la calle, tranquilamente la gente lo ve, lo reconoce, maestro, porque es un tipo exitoso, mira. ¡Toma, weón! Mira, inmediatamente, mira, la gente lo ve y... Ya, pues están todos coludidos. ¿Cómo van a estar coludidos, Cristian? Mira, bailarinas exóticas, mira, empresarios, Vegeta, nerds, niños, el weón no discrimina, no discrimina. Mira, mujerzuelas, etcétera. El tipo va a todas. La tiene. Mira la vieja, al viejo guatón. No le importa. Todos son lo mismo, gente que no debería estar. Mira, a las galitas del lugar también. Ojalá que nunca. Mira, poco a poco se fue deshaciendo de toda esta gente que, seamos sinceros, no nos servía. Hasta Aladín. Sí,
¡Simón! ¡Simón! ¡Ahí! ¡Mira, Becerra! ¡Todos para la casa! ¡Mira, mira, mira! Y sacando el sable, fue ahorcando a diestra y siniestra. Pero eso se lo puede... ¡Miren! Y acá, al pequeño... No, al pequeño... Oye, no, lo, puede, lo último lo puedo mostrar mentira. Por ese pequeño... Oye, me parece bacán. La gente, bueno, sin conocerte, juega, porque, bueno, lo encuentro... Juega, maestro. Porque es una escena icónica, todos la conocen. Juega, maestro, perdón. Ya, pero si usted le hace, usted hubiera participado. Yo me entrego. ¿En serio? Me entrego. Maestro, juega. Le doy todo. Pero el nombre de esta sección es Pasa en las películas, pasa en la vida real. Esto ocurrió. Pero, maestro, si recién vimos una bruja y dijimos que era real, maestro, esto es más real, imposible. Esto ha sido, muchachos. Pasa... Ah, no, perdón, tengo un bonus track. A ver. Ah, ¿sí? Tengo un bonus track. ¿Lo tiro o no lo tiro? Sí. ¿Lo tiramos o no lo tiramos? Sí. ¿Lo tiramos? Esto va muy bien. Porno barato. Un videito cortito, ¿qué? Conciso y directo. Porno barato, acá pasa las películas, pasa la vida real, mira. Ah, ahí está. ¡Ay, sí. Qué bueno el video, weón! Ah, pero era pornografía. La barata. Sí, maestro, mire. ¿Eh? Oye, qué bueno, weón. Qué bueno. Se pasó. Bien, ya, eso sí, un concepto, pasa las películas, pasa en la vida. Yo tengo otro video. Lama tenía porno barato, yo tengo pornografía barata, miren, aquí está. Ahí está. Oiga, maestro, ya caché. Y yo tengo... Pasa en el cine, pasa en la vida real, no pasa en el cine. Miren. Son lo que a mí personalmente más me gusta, que son los niños. Los niños, no el niño, que no es lo mismo. Los niños, no él. Niños y niñas. Muy bien. Aquí no pongo género. Me encantan los niños. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Dos. ¿Dos? Sí. Déjeme hacerle uno yo. Si salen mellizos como yo y mi hermano, sería... Maravilloso. Déjeme uno a mí, Galita. Uno yo. Uno tú. Dos y uno con él. Venga, vale. Pero de momento voy a hablar de los niños de otros que de momento me gustan para un ratito, tengo que decir. Toma, la tía Gala. La verdad que nos trae momentos muy divertidos. Muy, sobre todo cuando los tienes en casa. Y, por ejemplo, el siguiente niño, bueno, niñita en este caso, tenía desde chiquitita el don de cocinar, fíjate. Ah, muy bien. No. De hecho, yo creo que Yuli... ¿Qué? Me quiero cocinar mejor que me muestra una nena más chica que yo que cocine. Porque sí. Todos los digamos que aprender. Yuli no cocina era nada. Una mini master chef. Me y ella, de hecho, tenía un hermanito chiquitito y lo quiso incluir en la cocina, por supuesto. Qué bueno. Lo que pasa es que no creo que fuera de la mejor manera. A ver. A ver. Así le hizo parte del momento. Pero mira la cagada que le dejó. No. ¿Pero no será un tratamiento de belleza, Galita? No, que estaba haciendo, yo diría que como hasta el ojo, lo crepe, lo tenía envuelto en dulce de leche. Dime que no es dulce. Ahora le reconozcamos una cosa, él se siente delicioso, ¿eh? Sabía, no, crema de maní era, de hecho. Son muy tiernos. Quiero pensar que es crema de maní, ¿eh? Era crema de maní. Menos sí, mal. Era dulce, ahora era aún más dulce. Desde chiquitita ya, bruja. Sí. Bruja, sí. Bruja. Bueno, sí, la siguiente no era brujita. Las siguientes eran pequeños artistas, pintores. Mira. Igual quisieron incluir al chiquitito de la casa. No. No, ya, weón. Pero, cachailo. Le cayó todo el potito. Mira qué cara. ¿Qué hice? Una cebra, ¿qué hiciste? Una cebra. ¿Eso dijo? Sí. Fíjate que las nenas lo agarran a la, igual. A la joda. Mira. Escucha. Le está retando. I love a cebra. Toma. Le pintó de cebra. I love being a mi vida, muy bien. Digamos, ese niño hoy día está más tatuado que Pascual, ¿eh? ¿Sí? Sí, se tatuó entero después, Pascual, le encantó. Pues eso no la retaría y yo no le diría nada. No, le dejaría jugar con la creatividad. ¿Qué le vaya a decir? Mientras no raye la pared. Claro. Acabó, claro. Mientras no salga dinero, sí, ya claro. Dinero. Mientras se pueda limpiar. Bueno, el siguiente par de pendejitos, chiquititos, amorosos, adorables, que yo les dejaría hacer lo que quisieran solo por ser tan lindos, también tenían el don de la creatividad. Les gustaba pintar, no en los cuerpos, sino... en cualquier parte. Grafiteros no salieron. No, pero ahí... No salieron grafiteros. Ellos querían difundir su talento. Pero ¿dónde dejaron la gacha? No, pero mataron a alguien. Perdón, esto es un asesinato. No, me arrastraron un cadáver. Esto es la escena de un asesinato, Gala. Esto no es una pintura. Esto no es niño. Le quisieron poner color al mundo. ¿Qué tiene? No, pero mira, no, me estoy weando. Oye, a mí me parece... Me toqué la cortada. A mí me parece arte. Ese niño se está desangrando, Gala. ¿Por qué si Picasso hace eso en un lienzo lo llaman arte y si ellos lo hacen en el mundo, no es arte? Ya, pero sacar eso... ¿Quién es tan perdón, había un niño sin un brazo, ¿no? Pero era pintura. No. Bueno, ¿cómo alguien le deja un tarro de pintura con los niños? ¿Cómo alguien le deja un tarro de pintura a los cabros chicos? Sí, que es que yo creo que para eso lo hicieron, efectivamente, ellos. O capaz que estuvieron rebuscando hasta que lo encontraron. Hay gente que no está leyendo la pintura. Chiquitito, no sé yo, claro. Sí.
Pero bueno, y yo, que tuve a mi hija sin comer 5 días por haber rayado la pared. No. Ay, Cristian. No, o sea, no, ya sabí, la próxima es lo único para comer, ojo, que plato de aventura. Te estás ganando que deje de quererte un poco. Bueno, fueron 4. Bueno. Te quiero un poco más. Okay. Ahora, yo creo que todos cuando vamos al peluquero nos preocupamos de a ver cómo nos va a dejar, de quién nos fiamos, de quién no nos fiamos. Yo de hecho solo me fío de uno. Estos niñitos salieron con un gran talento. Ellos quieren ser peluqueros seguramente. Y bueno, decidieron practicar entre ellos. No, me cae que se cortaron el pelo, Taylor. ¿Ya parece está bien? A ver. Ese está perfecto. Buena. Pero mírale el chat. ¡No! Mira el trasquilón que tiene en la cabeza. Ah, perdón, no es un pequeño anciano. Yo pensé que era un anciano viejo. ¡No! Tell the camera what you're doing. ¡No! Pero qué peligro. Ella se está peinando, ¿no? You're combing your hair. ¡Cáchalo! ¿Tú le dejarías la maquinita a tus hijos? No, ay, no, con lo escaso que está el pelo hoy día, no, no, no. No. Ellos querían donar su cabello para personas que, bueno, que no tienen la suerte de tener. Oh, sí. No tan tiernos. Sí, eran tiernos. Bueno, los siguientes chiquititos eran buenos para el deporte, así como me gustan a mí. Toma. Deportistas. Ah. Y lo sabían desde bien chiquititos. Fíjate, bien. Seguro que también nos salieron exitosos. Toma, ¿qué estás haciendo? Ya, pero ¿qué pasó la agilidad? ¿Está colgando un brazo? Toma, saludo a Tomás González. Está colgando un brazo. ¿Y este otro? No, sé. Toma, ahí tení. Grande. Toma. ¡No! ¡Lo han merecido! ¿Qué está colgando? ¿Se quedó enganchado? Ahora dime cómo va a salir de ahí. ¿Está tomando sol? Sí. ¿Y este? A ver. Ahí. Buena. Cuidado, bien, aprendió. Aprendió casi. Grande, Freddy Urbina. Turn, baby. No, bien. No, dobla. ¡Paula! ¡Oh! ¿Pero cómo le vas a dejar andando solo? Esta está buena. Esta ya me gustó. Vamos. Una campera. Se van a tirar. Esto es para paraíso. Oh, ay, bueno. Ojo. A ver cómo acaba esto. Buenísimo. Se cayeron los dos a la vez. Yo no sé si vosotros tenéis hermanos chiquititos. No, no tengo la suerte. Pero me dan ganas de tener hijos. No tengo la suerte. ¿Yuri, te dan ganas de tener hijos? ¿Cuánto te gustaría tener también? ¿Cuántos? Sí. Tres. Con tres estamos. Tres está bien. Sí. ¿Seguidito? Tres. Seguidito dos años. Pero le aviso al tiro que por ahí no se tienen hijos. Tiene que hacer. ¿No? Sí. Tiene que hacer vuelta. Van a estar bien alimentados por lo menos. ¿Ya empezaste la campaña? No, todavía no, todavía no. Bueno. Y espera a ver si no te salen los tres llorones. Porque ojo que los niños lloran mucho. Todos sabemos que lloran. Sí, es verdad. Si no es por frío, es por hambre o por sueño. Sí. Pero lloran mucho. Y sobre todo, aunque también los adultos, por hambre. Porque estar cagado de hambre es muy desagradable. Sí. Y no sabéis de lo que son capaces de hacer algunos por y con comida. ¡Ay! Como que se quiere comer los mocos. ¡Epa! ¡Oh! Ya, no, ahí. No, ¡el dragón, maestro! ¡El dragón! ¿Tú sabes que a esta hora se dedica el pepito paga doble? ¿La velocidad? Claro. Se dedica el pepito paga doble, le da muy bien. Chinita. Toma. Comía como... Qué peligroso. Ojo, este, ojo. A comer. Cacha, mira. Toma. Oh. ¿Cuál le pilló? Más rápido. Seco. Más rápido. Todo por el bibi. Todo notable. Se va. No. Identificados con el siguiente video, porque seguramente a muchos nos ha pasado de chiquititos. A ver. Y bueno, si tenéis hijos, Cristian, y alguna vez les pasa esto, no te desesperes. A ellos saben cómo salir de ahí. ¡Ay, ¿qué no le pasó hasta abajo? No, qué feo. Y uno se pregunta, ¿cómo metió la cabeza ahí? Bueno, yo una vez me quedé con la cabeza adentro. Yo también. Sí, también me he preguntado, ¿cómo entró ahí? Sí. No, pero de verdad, ¿cómo hizo para meter la cabeza por ahí? Yo una vez me pasó esto porque tengo las orejas muy grandes de chiquita, entonces... ¿Se quedaron con la cabeza adentro? Yo me quedé con la cabeza... No, yo... No, ay, Cristiano. No, no tú, pues digo, a eso me refiero. ¿Pero cómo lo sacáis? Hay que tirarle agua, ¿no? Es que es difícil. De a poquito, si entró tiene que poder salir de alguna forma. Sí. Yo creo que prendí la manguera nomás y tirarlo manguera ahí. No, ahí mantequilla se salva. No, pero que desesperado. Y paciencia, maestro. Ok, ahí get out. Imagínate qué desesperante tiene que ser. Ay, qué lata, güey. ¿Cuál le pilló? ¡Maestro! Bueno. Buenísimo. Está buen idiota.
¿Cómo no podía sacar solo la cabecita? Oye, y los perros estaban a la espera ahí, ¿eh? Salían a comer. Sí, bueno, si se queda dos días más, se moría y los perros, ¡pum! ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo? Amiga, yo llegué, te lo juro, por las orejas, las tengo muy grandes y me metí en a una ver, oreja. A ver, la orejita. Uy, la cagó, la media oreja, weón. Oye, la Yuli está como transparente, sí. ¿Te pasas por eso siempre me las tapo, porque las tengo muy grandes. No. Una vez me pasó. Pero Yuli, yo creo que la oreja grande es bueno. No, no es bueno. Puede tener. ¿Tiene una alternativa? Para escucharte mejor. Para escuchar mejor, pero me veo. Bueno, muy bien. Sí. Ahora, lo que la cabeza plana y estamos. ¡Toma! Y córtese las piernas, que le quiero hasta la rodilla. Ojo, porque no, y no hablemos de los pies. De nuestros. Vale. Sí, bueno. Lo que no podrías escuchar es a un niño calladito. ¿Qué pasa cuando los niños están calladitos? Algo están haciendo. ¿Alguna cagada se han mandado? Alguna cagada se han mandado, ¿cierto? Sí. Tú tienes pinta de verte desde que eras el típico niño que se mandaba. Nada que ver, Gala. Todo lo contrario. El alumno ejemplo, estrella, el que todos querían imitar. No, que está amarrado, primero el curso, primer puesto. No te creo nada. Puros siete. Lo ataban al poste en la mano. No te creo nada, no sé por qué no te creo nada. En fin. Bueno, ya sabemos que cuando los niños están calladitos es porque alguna cagada están mandando. A ver. Yo tampoco te creo, Gala. ¿Pero cómo se metió adentro? ¿Cómo llegó ahí? No, yo había visto este video. Yo no había visto esto en un país donde el niño era el premio. ¿Qué está haciendo? No. Sal de ahí. No. De cabeza. ¡Ay, toma! ¡Hueón, cagó! ¿Qué se ve? Mira. ¿Quieren que salga? Sí. No pueden dar. ¡Sale! ¡Sale, po, weón! ¡Ay, qué madre! ¡Sale! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué weón! Ahora el de la lavadora. No, te pasaste. El de la lavadora fue el que más... Era un niño muy sucio. Igual alcanzaron a apagar la lavadora, así que el niño... Está bien. Ahora, entonces, gira solamente hacia un lado. Yo de pequeña siempre creí que tenía que ser divertido meterse en la lavadora. Nunca lo probé, la verdad. Es loco, peligroso. Sentarse en la lavadora es más divertido, Gala. Un aplauso para Gala. Ya, hora de la primera pausa comercial, pero nos queda más a la vuelta, así que espérenos que ya volvemos. De vuelta, muchachos, y hoy día nos toca, miren lo que tengo acá, se me ha perdido, está de vuelta. Es momento de la ruleta infernal, aquí está Cortina, vamos. No, porque vuelvo en la cara. ¿De qué se trata esto, muchachos? Ahí va a aparecer alguna prueba para alguien de este equipo, ¿ok? ¿Está? ¿Lo tengo? ¿Vamos? ¿Qué? ¿A dónde? pero es que no veo, pero estoy mirando. Entonces no tengo retorno de imagen, no sé en qué estamos. Díganme. ¿Ahora sí? Ah, ahí sí, ahora sí, apreté. La wea. Ay. A ver. ¿Qué hice? Todos. Momento cultural, sí señor, eso es lo que vamos a jugar esta noche. Y como yo no sabía lo que iba a salir la ruleta, traje unas pizarras por si acaso. Claro. Esa es para Yuli, esa es para Lama, oh, esta la para el maestro, esta para Gala. Ahí está, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata lo siguiente? Yo tengo unas preguntas acá que les voy a hacer con los respectivos sobres, ¿no? Del número, y usted tendrá que contestar cada una de estas preguntas, ¿ok? A ver. ¿Ok? Perfecto, son preguntas de cultura general, nada tan complicado. Galita, ¿puede elegir un número, por favor? No elija el 4, Bocalita. Préstamelo. ¿Cuál? El del guaso. ¿Cuál? Elija cualquiera, el que quiera. Ah, eso no es tan difícil. Ya, Bocala, pues. Actualmente el 4. Ya, el 4, ahí está el 4. La pregunta 4 dice así. Escriba... ¿Me siguen o no? Ya. Escriba 1850 números romanos. 30 segundos de la hora, ya. Pau. ¿Mil? 1850 en números romanos. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Quedan 20 segundos. ¡Salpate, me está copiando! ¡Anda! Ya. ¡Anda! 1850 igual. ¡Ay, cómo era el cero! Está listo, está fácil. Ya, ok, ¿cuánto queda? ¿10 segundos? ¿Cuánto queda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Uno, Galita, escriba algo! ¡Cero! Ok, se acabó el tiempo, ya. Listo, ok, listo, gracias. ¡Gracias! ¡Saca el lápiz de la pizarra! Ya, voy a partir con, Lama, que se adelantó, ya está mostrando su pizarra. Ahí está. Perfecto, Romano. M-C-O-F-C-L-X. No, eso está... Romano, perfecto. Eso está
Correcto. Estáis loco, weón. Incorrecto. No sabes ni una weá romano. Respuesta de gala, 1850 números romanos. 1850 números romanos. Ya, espérate. Escriba 1850 números romanos. No es escriba 1850 números romanos. Yo veo, literalmente. Pensé que era una pregunta. Eres tan trampa. Ahí se nota que es gallega. Literalmente. Eso es gallega. Pensé que era una pregunta. Ya, vamos con Yuli. 1850 números romanos, ahí está. ¿Qué puso? MB. Explíqueme su lógica ahí, ¿no? 1000, el 5 más 3 es el 8, y el 50, el 5 me faltó el 0. ¿Y el 8? ¿Y ahora el 8? ¿Cómo es el 0 en romano? Menos 1, no tengo idea. No, ni idea, no me acuerdo. ¡Está malo, Yuli, está malo! ¡Pucha, que lo diga la escuela! Ya, el maestro que se ha hecho el hueón ha arreglado la hueá no. 4 veces. No, obvio. Todo el rato estaba arreglando. No, para nada. Estoy... Maestro, se lo estoy mirando. No, pues sí, simplemente decir que nos cambiamos el 8 Facebook. Ahora el fanpage es arroba rincón salpate, todos se llaman así. Ya, ¿y cuál es su respuesta? Es 1000, C con 8 y 50, me parece que era L, una cosa no, así. No, la respuesta correcta es MDCCCL. Puta, esa es la respuesta al lado, correcta. M todos D contestaron al lado. Pueden curar su... Ya, pero mire, era parecido porque... Aquí la sé. Claro. ¿Y qué tenemos que tomar? Ya, pero mire, pero el... No, pero ¿cómo va a estar parecido? Ya, todos pésimos, borren su pizarra, vamos con la siguiente. Ya no se ocupan esos números, okay, weón. Además, esta pregunta era pregunta a nivel Osandón, era fácil, muy fácil. Ah, me engañaron. Maestro, elija uno. No lo sabía, pero pensé que era... El guaso de saber cómo vive en Italia. Maestro. Perdón, el 1. Ya, la pregunta... No, ¿cuál? Este. El 10, el 10. La cagó, maestro. La pregunta número 10. Seguro que es mala. La pregunta número 10 dice... Así. Este es fácil. A ver. Este sí que es nivel Osandón. A ver. ¿Cuántas letras tiene el abecedario español? 30 segundos desde ahora ya. Es que... Sin copiar, excesivo. Galita, esto en la tele, ¿puede hacer más grande el número? Aguante este porte, así como en... Es que es por si me equivoco que sea un pequeño error. Es que, pucha... ¿Cuánto es queda? Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, fueron, tiempo. Ya, listo, Yuli, gracias, Yuli. Lama, saque el lápiz del pozo. ¿Parto yo? No, va a partir tú. Muy bien, qué bueno. Voy a partir con Yuli. La pregunta es, ¿cuántas letras tiene el abecedario español? Yuli, su respuesta. ¡Déjese de escribir usted! 28. La respuesta es... ¡No lo digas! No lo voy a decir. Voy a ver la respuesta de Lama. ¿Voy? Sí, por favor, ¿cuántas letras? Por favor, no te sea imperfecto romano 28. Mi respuesta. ¿Qué es? 28. Pues si no saben romano, X... 28 dice Yuli, 28 romano, dice Lama. Maestro, ¿cuál es la respuesta? Pone menos porque sacaron la ñ. No. ¿Y la CH, maestro? Maestro. 27, ok. Para. Galita, su respuesta. Pero mira el número. No, hay gala. Pero gala, estamos en la tiene, hombre. Tiene todo el espacio. Esto es símbolo de inseguridad. Bueno, no, estoy segura de que está bien. 27. Pues es como lo estoy segura de que siempre. Está bien, lo que pasa es que como... La sí, yo también correcta, digo. La respuesta correcta es... 27. Toma, 27, no, acá la tengo. No, ¿lo arreglaste? ¿Oh? Pero por favor, le va perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde? Perdón, estamos viendo, ¿no? Romano perfecto. Ya, 27, muy bien, muy mal, Yolanita, 28, Yuli, ridícula. Sobre. A ver, 28, mi idiota, 27. 14, déjala ya nomás, el 14, bueno. Ok. La pregunta número 14 es la siguiente. Oye, la hueá para borrar es como las hueas. Yo creo que va a estar respuesta 5 segundos. Ya, dale. No necesita más. Dale. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de madera o un kilo de plumas? 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Fuera los lápices. Yuli, la respuesta. No. Yuli. ¿Qué puso? ¡Madera! ¡Qué grande! No, esta es la mejor hueá que he visto. Frente a la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de madera o un kilo de plumas? Yuli ha contestado un kilo de madera. No, ¡toma! Todavía puede que esté correcto. Muy bien, sí. Puede que esté correcto. Puede que esté correcto. Galita, ¿qué pesa más? Igual. ¿Lama? Yo puse lo mismos. Maestro. Mira cómo son en este, lo mismo. Mira, grandes mentes piensan igual, maestro. ¿Yo no quieres pedir un comodín, la llamada telefónica o no? Sí, la llamada. A don Hugo. Lo llamo a mi papá. La respuesta igual... es, pesan lo mismo, pues. No, hijo. Un kilo de madera. Un kilo de lo que sea, pase un kilo. Yolanita, calculo con el doctor el meterraje. Un kilo de madera, pesa lo mismo. Bueno, ya es muy tarde. Un kilo de pechuga. No me molesta. Lo mismo. Ya, borre sus pizarras. Ya, Lama, elige un sobre. Quiero cualquier weá. Ya, ¿el qué número es? El 15. 15, ok. Déjala ya nomás. La pregunta 15 es... la siguiente.
Me voy a todo su pizarro, ¿no? Sí. Déjate de mirar la respuesta. No, salpate. Seguro sabiendo. No, sí. La pregunta es, ¿sabes qué la voy a cambiar? No, sí, sí, cambiala. Y el 6 se lo toman en serio. La 15, bórrela, no va a ir nunca. La 16, pues la 16. Voy a sacar la 15. Aquí está, el 2. La más peluda. Pilla la caga, maestro. No estoy viendo nada. Ya, este es fácil. No veo nada. Este es fácil. Ya. Este es Junior Play. Ok. Fácil. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? 30 segundos desde ahora. Ya, corre. Julie, no fue Kentucky Fried Chicken, por si acaso. Ah, no va a poner la cuestión. ¿Cuánto queda? No sé si lo escribí bien, güey. ¿Cuánto, perdón? Lo escribí de nuevo. Quedan 15 segundos. Escríbanlo bien, por favor. Presidente de Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Cuánto queda? 5, 4, 3, 2, 1, fuera, ya. Estamos aquí. Saca el lápiz de la pizarra, hombre. Ya, voy a partir con el ama. La respuesta es... George Washington. George Washington. Claro. El hombre del billete de un dólar que si usted lo toma y lo enrolla, lo sirve para muchas cosas. Ok, Salpate, no dejes escribir. Estoy complementando. ¡La está borrando! Ya muestra su pizarra, ¿eh? Está cambiando la respuesta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? George Washington, hijo de... ¡No, pero va a ir! Tengo que sacar. Sí. Como el otro, como el de acá. Ya. Esclavista. Esclavista. Carlita, su respuesta. George Washington, muy bien. ¿Y qué es eso? Julie. Oh, ya está fácil. ¿Qué puso? ¡Toma! ¡Qué grande! Y la respuesta es George Washington. Muy bien, un aplauso para el... ¡Toma! Buenísimo, buenísimo. ¡Qué grande, Julianita! Fácil. ¿Sabes que yo voy a elegir la pregunta mejor? Dale. Sí, dale. Ya. Ahí se nota que... ¿Última pregunta? Ya, y tienes que dar el número. Déjame elegir la más difícil. No, dale. Si es la última. ¿Dejaron un gustito alguna vez este programa? Maestro, usted no ha contestado ni una. Si ya quedamos de ignorantes con Salpate de casi todos los temas que habla. Claro, que no entendemos. No, pero hoy día está fácil la pregunta. Aguánteme un poquito, estoy revisando. Me preguntas de nuevo por Perfecto. Guadalupe. Perfecto. ¿Cómo se pregunta? Igual lo entendí. ¿Tu plato favorito? ¿Tu color favorito? Claro. Claro, ¿no? Ah, bueno, especialísimo, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Sí. Aprovechemos, no. Estamos en vivo, güey. Tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a dormir. La vamos a dormir. La 17. Le damos unos tips por mientras, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo le están pasando en la casa? Tienen 30 segundos para... contestar la siguiente pregunta. A ver. Julie. Sí. Atención. Sí. Último gana todo. Pero Gala ya tiene respuesta, weón. Gala ya tiene la respuesta, cacha. 17. A ver. Esa es la pregunta, hombre. Es el punto de la pregunta. Okay, mala, la pregunta es la siguiente. Silencio. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés al arca? ¿Cuántos? Vamos. 30 segundos de ahora ya. Córrela. Vamos. 30 segundos. 30 segundos. ¿Cuántos animales... metido al arca, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto nos queda? Eso te enseñan en catecismo. Mira, más cerca. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Ya, listo, ya, se acabó. Listo, ya. Gracias, maestro, gracias. Hombre, está arreglando eso. Lama. Vamos. Uno. Ya, po. A ver, la pregunta es, ¿cuántos animales de cada especie metió Moisés? Pregunta capciosa, la entendí. Uno, la entendí, pregunta capciosa, porque el único animal era él. No. Sí, el único animal era él. Pregunta capciosa. Muy bien. Me di cuenta. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Gala, su respuesta. Dijiste... No sé por qué. ¿Cuál es la pregunta? Dígame su respuesta. Muéstrame la pizarra. Dos, ¿por qué? No sé. ¿Para qué? Es el sexo, hombre, Gala. Mujer. Sexo, Gala, no es especie. Hombre, mujer, para que no se acabe la especie. Julie, su respuesta. Ninguno, fue Noé. ¡Eso! ¡Toma! ¿Cómo sabe el animal? Maestro. Porque fue Noé. Moisés hizo Noé. Un aplauso para este señor increíble. ¡Qué grande, maestro! No ninguno porque fue Moisés. O sea, fue Noé. Noé. Sí, aunque Moisés tenía un arca, el arca de la alianza. Tenemos repetición de una... ¿Podemos mostrar nosotros? ¿Podemos dar vuelta un monitor para mirar por lo menos algo? Claro. Tenemos repetición de esta imagen. Miren, miren, fíjense. Miren. Miren no, eso, miren. No, para, no. Miren eso. Esa no soy yo. Julie. No. ¿Cómo no soy yo si eres tú? No. Esta es como una regresión y ver a Julie en el colegio. No, ¿qué haces? ¿Qué regresión? ¿Una regresión al colegio? Estoy viendo que él no me copie, viendo qué puso para ver que no me haya copiado. Claro. Ya, muchachos, con esto nos vamos a una pausa. Pero dale. Y ya volvemos, no se vayan, espérenos. Rincón Salpate, nuevo Facebook. Ya, muchachos, ya estamos de regreso.
eso, noche de viernes, nos tenemos que ir. Antes de agradecer, por supuesto, a baracademy.cl. Si usted quiere hacer un curso de Barman de verdad, sí, aprender a hacer estos maravillosos cócteles, sí. www.baracademy.cl. Hoy tomamos el guaso en honor, obvio, al gran golazo. Me vas a hacer de whisky, un licor de cacao rico. Y una espuma de leche de almendra. Está rico el guaso. Eso está muy, bueno. muy bueno. ¿Cómo está el guaso, Gala? Está casi igual de rico que él. ¡Toma! Ah, de chupeteárselo, ¿no? Mira. ¡Chao, qué chico! ¡No ha bebido! ¡No ha bebido lo guaso! Ya, ¿qué tenemos que agradecer? ¿A alguien? Aprovechemos, ¿no? Que estamos a fin de semana. ¡Vamos! ¿No, maestro? Vamos. ¿No tenemos esta noche en el ¡Muy chiquen? Fácil! Hoy día pidió el público película original versus copia turca, El Exorcista versus Seitan. ¡Toma! La versión más chula que hay. Está buena, de maestro. Parte de los turcos. La va a ordinaria cagar. Igual da vuelta a la cabeza en la versión turca. Y por cierto, fuera poco, queridos amigos, el estreno exclusivo, esta es una joya. ¿Qué es esto? Compadre, del gran director Swihart, el toma de la montaña del tigre. Weón, así una buena cagaste. Y esto es Bait, finalmente, de cómo este tsunami mete en un... Estos ¡toma! ¡Un tiburón! ¡Qué grande! El tiburón comienza a comérselo a todos. ¿Qué le está celebrando lo mejor, maestro? Ahora el expediente. Ya, muchachos, nos tenemos que ir. ¿Quieren saludar a alguien, Galita, a ustedes? Sí, muchachos, a la familia. ¿No? ¿Ustedes? ¿No? Sí, ya que estamos. Y como es su día, a mi guasito. Sí, la tienda igual de bien. Y a todos los chicos de la ropa. Y la señora Normita que me preguntó un día hasta el fin de semana. Que mañana en Ovalle, así que mañana nochecito nos vemos ahí en el Casino de Ovalle con la fiesta 80, 90 de Chile. Gracias y será hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Chao, adiós.